Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Acá Carancho nuevamente para ustedes. Vamos a hacer el segundo vuelo, ¿sí? Con el MiG-23. Así que esta vez acompañado por Iván. Como les decía anteriormente, no soy youtuber, por ende yo voy subiendo los videos así, uno tras otro, sin editar. Por ende, por ahí se pueden hacer más largos, así que les pido mil disculpas por eso. Bueno, vamos a ir segundo vuelo con el Tomcat. Con el Tomcat ruso. Así que vamos a darle. Como te decía, Iván, después voy a grabar, voy a subir una partida que hice con el F-86K italiano. La verdad, muy, muy bueno. Los F-86, la versión K, que es la versión con Quemado. cañones, post-quemador y Sidewinders B. Es bastante buena en su VR. Por ahí cuando te tira un tier, bebé. Eso es lo malo. ¿Qué me ibas a decir? Pero ¿cuántos hay de eso? Y tenés el italiano, el francés Y un alemán. y el alemán. Sí. Sí. A ver. ¿Hay uno alemán? ¿Un F-86K alemán? Sí, que yo recuerde, Bueno, creo. son. No, no O recordaba el. CL3. Así Ah, que sí. no lo sé. Uy, me mataron, boludo. Pero. O sea, si hay uno alemán, ya lo saqué y no lo he jugado. Porque de los alemanes. Jugué toda la parte de los MiG. Los sabres los tengo. El primero lo tengo investigado. O sea, le tengo sacada casi todas las mejoras. Ahora ya cuando termine esta partida el viernes. Ah, mira este tier que me hicieron, no puede ser. Es raro de él, boludo. Ya lo va a romper, boludo. El rompe Draken. No por algo le han puesto el rompe Draken. Demasiado piloto. Poneme la Danger Zone, papi. Poneme la Danger Zone con el rating. Dale, dale, dale. Voy, voy. Me siento Tom Cruise, man. Me siento Maverick. Me siento Maverick. ¿Tener los R60? Va a tener, culiado, si es el segundo vuelo que hago. Tengo los R3 de pedo. Ahí va. Ah, mierda. Ahí te alcanzo, bebé. Ahí te alcanzo. Vamos que vos podés, vamos que vos podés. Boludo, está de stock. Poronga, que son de estos. Bueno, ahí desacelera porque si maniobro me rompo, así Me que excita, me tranquilo. excita. Ese tema me excita, hermano. Me excita. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Que me excita? No, el otro culeo ya está diciendo que va a romper el avión antes de tiempo, boludo. Ah, sí, bueno, sí, ya lo voy a romper. Es sobre el avión. Hola abajo, porque acá nos van a tirar los misilazos, boludo. Yo te cubro la cola. Lo agarramos para atrás. Oh, no. F5. También. No, pero tenemos unos. ¿Qué es eso? ¿Qué hay? ¿Qué ¿Es hay? eso? Había un F. Un Phantom deslizándose en el aire como un ovni, chabón. Terrible ahí. Y arregla ya el viejo ese. F5. Ah. Uy, no. Me rompí. Ya se rompió, boludo. No, no, no. No puede ser. La es que son de papel estas cosas. No puede ser. Vos sos el manco, boludo. Vos sos el manco. Tiro. No le eché la culpa al avión. No. El avión tiene que seguir. Yo giré y las alas me fueron para otro lado. No sé qué le.
pasar ahí. Segundo vuelo con el MiG-23. Y no he hecho nada. Me desmantelaron rápido la tripulación. Bájame el rating, ponemele pausa al rating. No le pongas pausa. Que no café, no te arranca. Ahí está, ahí le va. Gente, póngale like al primer video. Galtieri no se rompió. A Galtieri lo derribaron. No se mata solo. A Galtieri lo derribaron, tenés razón. A este infeliz. No lo invito más para el video. No podés, boludo. Sí, el F-86K alemán. ¿Podés creer que no lo he jugado? He jugado el MK6 y el MK5. Igual ahora para sacar el Phantom me voy a poner a jugarlos. Porque el Phantom no lo tengo. Y lo que he investigado del Phantom 80K lo he sacado jugando con el M262 de cañón de 50. Pensé que el de escuadrón, boludo. No, tengo que jugar el de escuadrón. El de escuadrón tengo que sacar un par de mejoritas. Bueno, gente, segundo video que no hay forma de hacer algo bien con el MiG-23. Me parece que me va a costar un huevo y la mitad del otro el tema de grindearlo. Sobre todo teniendo en cuenta que el R60 está recién en el tier 3 de las mejoras, así que va a costar. Encima las bombas que tiene son de 100 kilos. O sea, ¿qué hago con bombas de 100 kilos, boludo? No hago nada. ¿Cuántas bombas de 100 kilos puede llevar? A ver. 16, o sea, 1600 kilos, boludo, nada. Y las de 500 están en el último tier de mejora. Y puedes llevar dos. Bien. No, o sea, urgente es tratar de sacar los R60. Pero bueno. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Videito cortito y al pie. Una de las razones fue que Iván se rompió. Rompió el avión, así que si les gusta el video, ya saben, dejan like, comentario, cómo les gustaría que sea el segundo, tercero, cuarto, y vamos a tratar de hacerlo. Así que bueno, tengan ustedes muy buenos días, besitos en las nalguitas.